Huracán, a propósito del frío y de las bajas temperaturas, un emotivo rescate se dio en las aguas del arroyo Saladillo a raíz de que un perro se encontraba atrapado en el lugar. Y recién te contábamos el caso en el riachuelo que trajo Mica, rescatista de animales, pero este es más cercano a nosotros. Ocurrió en la zona sur de Rosario y tuvo el protagonismo estelar de la Brigada Ecológica, que rescató de esta manera a un perrito que había quedado atrapado en la barranca. Claro que sí, no podía cruzar el río y fíjate vos, descalzo, con el frío y con el perro también, que estaba por supuesto asustado por la situación, logran cruzar el cauce de agua y de esta manera rescatarlo. Una historia que tiene otros protagonistas, además de ellos. Y Marina Napoli está trabajando con ellos para conocer un poquito más en detalle y precisión sobre todo los datos de este rescate. Vean, estas son otras imágenes. Tuvieron que prácticamente hacer una especie de escalada para cruzar, con el riesgo que eso conlleva. El perrito estaba atrapado en el medio de la barranca y Marina está con los protagonistas. Marina. Así es, se dio a metros nada más en la ciudad de Rosario, en el arroyo Saladillo, fue durante el fin de semana y ustedes sintieron el frío que hizo el día sábado. Bueno, estoy con los protagonistas, Carlos Pereira, Emiliano Moe, dos de los suboficiales que forman parte de la Brigada Ecológica de Rescate Animal, para que nos cuente un poquito, en este caso, bueno, sobre este rescate de este perrito, cómo lo encontraron cuando ustedes llegaron, cómo fue la situación. Buen día. Buen día, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, entramos por una comisión del 911, que en el lugar, como le dije, en el arroyo Saladillo y a la altura de Hungría, se encontraba un perrito del otro lado del arroyo. Cuando llegamos, vimos la situación, estaba como complicado porque estaba del otro lado. Y buscamos los ángulos para ver si podíamos cruzar, no se podía. Como última instancia dije yo, me saco, me cruzo. No sabía si era hondo o no, me crucé igual. Ustedes se sacaron directamente los borcegos y con las temperaturas descalzos cruzaron el Saladillo. Sí, a pie. A pie. A pie. ¿Cómo se encontraba el perrito atrapado? ¿Por qué? No, estaba asustado. Cuando traté de agarrarlo, me intentó morder un par de veces, pero como hacía como dos días de que estaba ahí. Y no tenía fuerza, así que lo abracé igual y lo traje a cuesta. Se complicó un poco para pasarlo del arroyo porque venía queriéndome morder, pero lo pasé. Sentí que le tenía que dar una posibilidad más al perrito. O sea que el miedo era no poder cruzar, no es que algo lo estaba atrapando o había quedado enganchado. No, estaba perdido. Perdido. No sé cómo hizo para llegar ahí, pero estaba perdido. El tema es que estaba en la dirección contraria. Nadie podía acercarse como para, porque tenían que sí o sí cruzar el río. Emiliano Moe, que también está acá con nosotros, también formó parte de este rescate. ¿Cuáles eran las características de este perrito? ¿Era ya un adulto mayor o era cachorrito? Sí, era aparentemente un can adulto de bastante edad, de color pelaje oscuro, negro. Bueno, como le comentó mi compañero, hemos trabajado en conjunto para tratar de salvarlo y bueno, por suerte hemos podido pasarlo del arroyo y ponerlo a salvo. Ustedes continuamente, me imagino que se encuentran en situaciones de estas donde hay que salvar a los animales, pero en cuando se encuentran con un arroyo que tranquilamente, bueno, ¿cuánto tiempo podría haber estado ahí sobreviviendo? Bueno, era muy poco. Y yo calculo que con la alta temperatura de ese día no creo que pasara la noche ese perro. O sea, era en ese momento, si no, no. Lo salvamos, lo salvamos. Y no importaba si tomaban frío, si hoy iban a estar con un refrío. No, la verdad. ¿Conocen no al dueño? Pensé en dar una oportunidad al animal y me metí. Bien, ¿el perrito estaba perdido? ¿Tenía dueño? No, dueño no tenía. Lo estaban viendo de las casas de enfrente, lo estaban viendo. Dicen que lo veían hace dos días, lo estaban viendo ahí. Y bueno, y no había forma de cruzar hasta que nos llamaron a nosotros y buscamos la manera. Siempre se consigue la manera. O sea que hacía dos días que no ingería ningún tipo de alimento. Y calculo que no, porque estaba ya medio desnutrido. Pero recién, después de dos días dieron aviso a los vecinos. Capaz que habrán pensado que había alguien por ahí. Claro. Pero bueno. Bien, y la situación de hoy, de ese perrito, no sé si tiene nombre. No. 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 No, y la situación del perrito de hoy, ¿dónde está? El tránsito. ¿Está? Sí, la misma persona que nos dio aviso fue la que se ofreció a darle tránsito provisorio hasta encontrar una opción definitiva. Pero dijo de no ser así, ella se hacía cargo. Qué lindo. Si no encontraban un dueño, ella se hacía cargo. Encontraban un dueño, ella se hacía cargo, porque dice que se escuchaba como lloraba el perrito todas las noches.
yo me hago cargo. Y bueno, se lo dejamos ahí con una actita de resguardo y quedó ahí. Gracias a Dios, el perro ahora tiene una familia, una posibilidad de vida. O sea que ya sabemos si tiene, ya le pusieron un nombre, lo bautizaron. No, en el momento no le dijeron nada. No dijeron. Yo le pondría un nombrecito. Salvador, oh, Salvador. Saber el nombrecito, pero qué. Claro, pero contame cuál es la situación de esa mujer cuando ustedes le entregaron el perro. ¿Cómo se encontraba? No, feliz porque habíamos podido salvarlo al can en cuestión y bueno, quedó en calidad de resguardo, como le dijo mi compañero, hago el cuidado de la señora. Así que, pero por lo menos tiene una familia ahora en donde estar y donde habitar y le brinda los cuidados. Entonces, Emiliano Mue, Carlos Pereira, suboficiales de la Brigada Ecológica, la Brigada de Rescate Animal. En este lugar es la base en donde ellos trabajan, que es donde nos encontramos, que por supuesto también nos encontramos otros animales. Por ejemplo, recién me contaban que tenemos un perrito que rescataron de otro lugar y que lo tienen hace 2 días acá y que ya de alguna manera engordó en este tiempo un montón. Me decías, ¿de dónde lo rescataron a él? Estaba dentro de una cámara de agua. Sí. Este perrito fue rescatado en ese mismo día que rescatamos el otro, fue rescatado por el personal de la guardia de noche, el suboficial Franco y oficial castellano. ¿Y él sí, todavía está en busca de una familia, de un hogar? Él sí está en busca de una familia porque como fueron a alta hora de madrugada no encontramos ni el dueño ni nada, pero el otro tuvo la suerte de tener un... Igual este está en adopción. ¿Está en adopción? Sí. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto agradecerles a ellos el valor del trabajo. Los veterinarios de la localidad de Funes, que fueron los que lo asistieron a esa hora de la madrugada, que no cualquiera lo hace, y ellos sí tuvieron la voluntad de hacerlo. Muchísimas gracias. No, bueno, y no solamente por la entrevista esta que nos da en este momento, claro, y por el valor, ¿no? Y por esa intención de salvar a un perro, de no importarles la temperatura, de sacarse los borcegos y de ir en busca de ese perrito que estaba del otro lado del arroyo Saladillo. Héroes sin capa. Gracias, Marina. Que tengas un buen lunes. Hasta mañana. Adiós.